buenas noches, ¿cómo estamos? 20.08, prendidos aquí en Punto Cero, Baire Show TV, tercera temporada. Nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube, Baire Show TV. Vas a ver los programas aquí en Punto Cero y también los que hacíamos en televisión, que seguramente estemos volviendo nuevamente a la televisión próximamente. Seguramente. ¿Sí? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá andamos, un poco cansado. Un poco cansado, ayer estuviste de joda ahí en el teatro, sí, de Fabián Vena. Sí, estuve hasta las 9 de la mañana de hoy. Ah, bien, bueno, la pasan bien ahí, parece. Sí. ¿Cómo estás, Marco? ¿Todo bien, crack? Bien, todo tranquilo, chicos. Bueno, me alegro que mañana tenés día libre, día de descanso. Mañana es el día de empleado de comercio, así que le mando un saludo a todos los comerciantes. Bien ahí, porque a veces hace falta tener ese día, viste, de tranquilidad. Auspicia este bloque Cargador Producciones. Te comunicás con la producción al 11 23 22 7405 si querés tener tu programa de radio o querés producir alguna obra de teatro. ¿Querés ser artista de la productora? Comunícate con la producción al número que te pasé o si no al Instagram de la productora. Como siempre, gracias a Diego González, el creador y el director de Punto Cero. Él está en Hielo para Todos. Ahí lo pueden seguir y vamos a estar dando un par de novedades que salieron de Vicky ahí en Twitter, de los premios estos que se vienen ahora, que vamos a empezar a nombrar en dos minutitos, que los que saben seguramente lo estarán viendo, los que no saben les vamos a ir informando. Vamos primero con la pelota, que es lo que está pasando en este momento. ¿Quién está jugando, Pablito? Está jugando River y Vélez. Por ahora van 0-0, recién empieza el partido. 0-0 el partido, atenti. En la cancha de River. Exactamente. Acaba de terminar el partido de Racing, que acaba de derrotar 2-1 a Arsenal. Estuvo bien el partido. Comenzó ganando la Academia y luego se impuso Arsenal, empató y después terminó con el 2-1 la Academia. Lo más importante para mí fue el partido de San Lorenzo Boca, que dejó un 2-0 para el lado de Boca, y lo importante que hizo el gol el Licha López, sí, el novio de Mica Tinelli. Así que, Marcelo, te vacunaron por partida doble, te la mandaron a guardar con tu hija y encima el Licha López te vacunó con San Lorenzo. Hay que ver todo Tinelli mañana para mañana ver cómo lo guardó. Mañana recomiendo ver Tinelli, porque esto se lo había adelantado ya anteriormente, la semana pasada. El Gordo Larry le había dicho que seguramente Lisandro López lo iba a vacunar y fue así. El primer gol fue de Lisandro López. Casi un vidente, Larry. Casi un vidente el Gordo, ¿eh? Y tan boludo no es, porque hace años, sí, años y años que está al lado del número uno de los medios. Pablo, ¿quién hizo el segundo gol? Lo hizo, para que se me olvidó ahora, estoy como vos. Y eso que lo viste, ¿eh? Sí, eso lo vi. Disculpen porque durmió un poco. Me dijo que a las 9 de la mañana llegó a la casa. Bueno, hoy te puedo dar el permitido. A ver, decime cómo ¿quién hizo el gol? Hurtado, el venezolano Hurtado. El venezolano por el primer gol de Boca desde que está en Boca. Desde que está en Boca pudo mojar el venezolano Hurtado, ¿sí? Y les quiero adelantar a toda la gente que se comunica con nosotros. Bueno, les voy a adelantar la primicia de a poco, porque tengo varias para los programas que se vienen en la semana. Vamos con qué número se comunican con nosotros. Se comunica el 2086-5091. 2086-5091. Y mandan mensaje de WhatsApp a dónde, Pablo. Al 11-61-62-4440. Hola, Susana. Hola, Susana. La gente nos manda mensajes. Sí, ya arrancamos hace un ratito, un poquito más tarde. Bueno, mandamos también mensajes al 11-23-22-7405. Les quiero mandar un beso grande a todo el elenco de Cincuentonas. Estoy al aire aquí en Punto Cero. Nos pueden escuchar en www.puntocero.me/tv y nos pueden dejar un saludito al 2086-5091, 2086-5091, la que quiera salir a saludar con este elencazo que estamos formando
de cincuentonas que se viene con todo. Bien, todo. Ya está completo, ¿no? El elenco. Está completo el elenco. Tenemos director, asistente de dirección y estamos con todo. El director es Ernesto. Voy a buscar el apellido porque no lo tengo en mente, pero es muy conocido en el medio, su físico, tu rol, digamos. Tiene 70 pirulos más o menos. Vos decís Ernesto y es como decir, bueno, sí, es esto. Bueno. A veces me pongo con esos chistes que son los que... Son los chistes fáciles. Son los chistes fáciles, que a la gente le gusta, a la gente le gusta. ¿Qué va a ser? Argentino Junior también. Me olvidé la remera. Ay, me olvidé la remera de Argentino Junior para mañana del equipo Está a Punto. Oh. Lamentablemente, le pido disculpas a toda la gente del equipo Está a Punto porque mañana tenemos... Sí, me olvidé. Emi, la vas a tener que pasar a buscar por casa la remera. Si la querés, no, sí, porque mañana está el 10 de Argentino Junior en el equipo Está a Punto. Damián Battaglini, te agradezco, Damián, por el contacto telefónico que tuvimos. La verdad, una persona humilde, ¿sí? Te felicito por el presente que está teniendo Argentino Junior. Y mañana, todos los futboleros, toda la gente de Argentino que quiera escuchar a Damián Battaglini, lo vamos a tener. Te digo el horario que lo vamos a tener justo a las 5:10, lo tenemos en vivo Damián Battaglini, a las 5 de la tarde arranca el programa, 5:10, en el equipo Está a Punto mañana. ¡Qué sale precisión! Damián Battaglini, qué precisión, ¿no? Soy medio un chapelota como productor, y como conductor trato de relajarme un poco más. ¿Qué va a ser? Argentino Junior, hablando del bichito... Otro de... que está con todo también es nuestro operador. Está como loco el operador porque sabe que mañana tiene su día de descanso. Mañana se queda tranquilo en casa. En fin, el bichito de la Paternal golpeó fuerte contra Central Córdoba. Fue un partido emocionante el viernes por la noche. 3-1 ganó Argentinos. Y estuvieron por un... tiempo estuvieron primeros. Exactamente. Yo mandé ahí al grupo del equipo Está a Punto. Le mando un beso grande a Belkis, la nueva adquisición del equipo Está a Punto. Luego voy a pasar su portal, así lo pueden buscar. Y obviamente agradecerle a toda la gente de Mirada de Mujeres, sí, que están los martes. Mirada de Mujeres. A ver, hay un llamado telefónico. Hola. Hola. ¿Sí? Ahí salimos. Me está cortando ahí un poco. Hay delay. A ver, vuelve el llamado telefónico. Hola. Bueno, seguimos, que recupere la llamada Marcos. No pasa nada. Estábamos hablando de que estuvo puntero por un tiempo. Estuvo puntero por un tiempo Argentino Junior. Me está saliendo acá el ruidito. Bueno, el golpe primero de Argentino Junior, después hace el empate, y Auche hace el segundo gol. El demonio Auche hace el segundo gol y el tercer gol, el pelado Silva. Argentinos gana 3-1, hace un gol el 9 y queda puntero el viernes a la noche. Y estabas como loco. Estaba como loco. La verdad que espectacular fue el partido. A ver, ¿hay un llamado? Sí, hola. ¿Hola? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Emanuel? Habla Mirta Seijo del elenco de Cincuentonas. ¿Cómo están? Hola, bueno, Susana. ¿Cómo estás, Mirta? Un gusto. Estamos aquí con Pablito hablando un poquito de fútbol y las habíamos obviamente nombrado a las chicas de Cincuentonas en el Espacio Cultural Microteatro Moreno. Un gusto que estés en Cargador. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta con este elenco, con el director, con Ernesto Juárez, con las chicas. Así que, bueno... empezando a trabajar esta maravillosa obra para divertirnos y hacer divertir a toda la gente. Bueno, genial. Gracias por decir el apellido de Ernesto, porque lo había nombrado. Ernesto Juárez, nuestro director, que obviamente es una adquisición importantísima para Cargador. Invaluable. Sí, un director de tanta trayectoria. Así es. Y un beso grande a Alejandra Lescano, la escritora, que la verdad es bastante versátil a la hora de dar sus guiones, ¿sí? Dejan que los vayan armando ustedes también. Sí, por supuesto que sí. Estamos trabajando en ello. Bueno, genial. La verdad, te agradezco por el llamado. Preguntarte qué era lo que estabas haciendo y capaz qué es lo que ibas a cenar. Ay, mirá, estamos por comer acá
unas ricas pizzas que está haciendo mi marido. Bueno, un abrazo grande para tu marido, que salgan ricas las pizzas y muchas gracias. No, gracias y bienvenida a Cargador. Ustedes, chicos, muchos éxitos, ¿eh? Ya nos vamos a ver. Bienvenida a Cargador. Muchas gracias, bye bye. Bueno, seguimos al toque, llamado telefónico espectacular, sí, metimos un llamado telefónico apenas arrancamos el programa, por suerte es la tercera temporada, programa 91 de Baires, que estamos muy contentos. También por el presente de Argentinos Junior, que va ahí, va segundo, es un gran mérito estar segundo. Es un mérito importante para estar segundo, y qué mejor tener primero a Boca, que todos los jugadores buenos que tuvo Boca se los pasó a Argentinos Junior. Maradona, Riquelme, y podemos seguir. Bueno, pero me parece ponele. Que es mejor ir a un tema, a una canción, después de este primer bloque. La verdad que metimos llamado telefónico todo. Sí, es un bloque muy completo, un inicio completo. ¿Con qué tema nos vamos? Los Palmeiras con Los Nocheros, Aprender a Llorar. Los Palmeiras no, pará, porque no son brasileros, son Los Palmeras. Eso, perdón, La Palmera. Seguimos en vivo aquí por Punto Cero, auspicia este bloque Espacio Cultural Microteatro Moreno. Si vos querés realizar cualquier tipo de actividad artística en un lugar con mucha energía positiva, el lugar es ahí, en Almagro Moreno 3335, Espacio Cultural Microteatro Moreno. Tenemos una sala que cuenta, habilitada para teatro, con una capacidad para 100 personas, ¿sí? Como escuchaste, 100 personas. Y aparte se viene con todo este nuevo emprendimiento de Cargador Fitness. Desde octubre arrancamos con actividad física para todo el barrio, ¿sí? Va a haber clases de funcional localizada, ¿sí? Y atenti todas las mujeres, porque es actividad física solo para mujeres. Obviamente los chicos de la productora, ya sea los del equipo Está a Punto y los de algún elenco, van a poder disfrutar de las instalaciones, obviamente. No es que no van a poder entrenar los hombres. Pero esto es actividad física solo para mujeres que propone Cargador Woman Fitness. Y estamos muy contentos también porque ya están reservando la gente para fiestas de 15, casamientos, ¿sí? Y cumpleaños. Atenti, porque está habilitado para cualquier tipo de evento. Espacio Cultural Microteatro Moreno, ubicado en Almagro. Te comunicas al 11 23 22 7405 con la producción. Bueno, acabado el chivo, es importante chiviar, obviamente, siempre, porque de algo viven los programas. Pablito, ¿qué pasó con el partido de Boca? Comentame, porque yo no lo vi, te soy sincero, estuve en el Espacio Cultural en ese horario laburando. Claro. Vos estabas mirando el partido y sé que... O intentando ver el partido, porque había bastantes interferencias y costaba sintonizarlo. Pero lo que vi es que San Lorenzo intentó y no pudo. Bueno, 2-0 salió para la gente que no sabe. Ganó 2-0, se impuso contra... 2-0 con San Lorenzo. Sí, sí. ¿Goles de quién? Volvemos con de Hurtado y de Lisandro López. De Licha López. Primero de Lisandro López y luego de Hurtado. Al revés. Comentame si San Lorenzo tuvo alguna ocasión de gol, de quién fue y qué fue lo más importante que dejó el partido. Sí, tuvo una posibilidad de gozo, gracias a Andrada, que atajó varias veces. Pero igual, aún así, Boca fue mucho más superior a San Lorenzo en el partido. No, de hecho, hasta lo dijo el mismo DT de San Lorenzo: no pudimos hacer absolutamente nada. Escuchame, Pablito, ¿y qué fue para vos lo más importante que dejó este partidito que ganó Boca? Porque lo importante es la semifinal, ¿no? Siempre, lo importante es la semifinal. Pero también mostró algo diferente, una faceta un poco más ofensiva de Alfaro. Claro, porque Alfaro es totalmente defensivo y River obviamente muestra, bueno, un equipo de carácter. Pero no por eso quiere decir que tiene comprada la final. No, porque te digo que algo que tiene Alfaro, que para mí es que busca siempre destruir la mentalidad del rival.
como lo hizo con el partido de Boca-River, como lo hizo con San Lorenzo. Siempre busca algo para que desmotivar o desestabilizar al equipo rival. Genial. Auspicia este momento Estilo Pandora, arroba estilo guión bajo Pandora punto ok. Si querés tener las uñas como las tengo yo, sí, o si no, para mujeres también, uñas esculpidas, acrílicas y rejuvenecimiento de cutículas, comunicate con arroba estilo guión bajo Pandora punto ok. Pablo, ¿con qué número se comunican con nosotros? Sí, se comunican al 2086-5091, al 2086-5091. Bueno, genial, porque acabamos de recibir un llamado de una de las chicas de Cincuentonas y tenemos para promocionar que se viene con todo las obras de microteatro. Estamos estrenando el 26 de octubre con este ciclo de obras de microteatro, que el diseño fue hecho por Diego González, así que obviamente agradecerle por esa calidad que tiene para diseñar. Alto diseño. Alto diseño, y apareció que estamos ahí justamente haciendo una transmisión en vivo para Cargador Producciones. Apareció Dieguito por ahí, y ahí lo conocen nuestro operador Marco, fanático de River. ¿Cómo va el partido de River, Pablito? Siguen 0-0, van 25 minutos del primer tiempo. 25 minutos del primer tiempo, sigue 0-0, y me parece que nos vamos a ir con un temita. ¿Con qué tema nos vamos, Pablo? Nos vamos... No puedo, de Paulo Londra. Bueno, vamos con eso. Seguimos en vivo, esto no es serio, che, déjense de joder. Nos comimos un bloque. Siempre metemos tres antes de la pausa publicitaria, así que bueno, se dio, lo importante es que se puede comunicar a qué número. Al 2086-5091, al 2086-5091. ¿Y mensajes de WhatsApp a dónde nos mandan, Pablito? Al 11-61-62-44-40. Genial, genial. Auspicia este bloque miradademujeres.ok y el equipo está punto ok. ¿Cómo sigue el partido de River, Pablito? Sí, en 0-0, están 36 minutos del primer tiempo. Y hay tiro de esquina para Vélez. Tiro de esquina para Vélez. ¿Qué tenemos? Si querés, Marquito, poneme ahí en el graf teatro. Para empezar a hablar un poquito de obras de teatro, les recomiendo que en el Espacio Cultural Microteatro Moreno van a tener 5 obras y van a pagar una. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mañana mismo entras a la página de Instagram del Microteatro, ¿sí? Y vas a ver la nueva promoción que estamos largando, que todos los sábados, desde el último sábado de octubre hasta el último de febrero, venimos con obras cortas como, por ejemplo, Jaque Mate, Qué Familia, La Confusión y muchas disculpables. Más. Disculpables, que prefiero no nombrarla, pero ya la nombró Pablito. De diferentes guionistas como Emanuel Alonso, Alejandra Lescano, entre otros, y con la dirección de Pablo Negroto. Y estamos ofreciendo a valor de una entrada, ¿sí? Una entrada de teatro de 300 pesos. Nosotros no... ¿Qué pasó en Núñez, Pablo? Porque estaba hablando de acabó... teatro, pero... Acaba de meter Vélez un gol. Acaba de meter Vélez un gol, así que parece que los de Liniers arrancaron con un gol. Heinze moviéndose de acá para allá. Bueno, le estaba comentando que la propuesta es... 5 obras al valor de una. Vos pagás 300 pesos y ves 5 obras de microteatro. ¿Qué son las obras de microteatro? Las obras de microteatro son obras más cortas, de duración más o menos entre 10 y 15 minutos. Exactamente. Así que van a tener para poder elegir diferentes géneros en una entrada de teatro. Por ejemplo, comedias, dramas... Suspenso. Terror, sí, que se van a venir algún texto de terror. Monólogos.
Así que tienen para elegir en esa carta, tienen variado. Y también se viene con todo, van a tener muy buen buffet si quieren disfrutar de alguna pizza, una birra, algo para mientras poder disfrutar tomar cada obra de teatro. Exactamente. Pablito, ¿qué tenemos para recomendar que no sea de Cargador Producciones? Sí, Babilonia FX. Género suspenso. Esta vez traje una de género suspenso. Para cambiar un poco, ¿viste? Para cambiar un poco, muy bien. Es una obra teatral que habla sobre la justicia, las pasiones en un medio impune y sobre un caso muy particular. La historia central fue inspirada en un caso real, que luego fue recreada y contenida en una profunda y apasionante historia de intrigas y traiciones. Actúan Sandra Ferraro, Mario Colucci, Gerardo Benati, entre otros. Director Gerardo Bentati. Sí. Y están en Teatro Ciego los viernes y los sábados 0 y 15 horas. Teatro Ciego es teatro totalmente negro. ¿Sabés que nunca fui? ¿Cuándo me vas a ver a Yo tampoco fui. Hay que ir a ver. Bueno, me lo recomendaron. Pará, porque salimos la semana pasada, le adelantamos a la gente que íbamos a ver La Odisea de los Giles. Ludmila no está aquí hoy porque Ludmila va a debutar el martes en Mirada de Mujeres como co-conductora de Alejandra Lescano, porque Elisa se va para Córdoba una semanita. Entonces, hoy no está aquí Ludmila, le mandamos un beso grande que fue el cumpleaños. Ayer va a debutar como co-conductora de Mirada de Mujeres. Igual el cumpleaños fue el viernes. Ayer ahí está, fue el viernes, es verdad, ayer lo festejó. Así que eso, ¿sí? Le mandamos un beso grande y buen debut para Mirada de Mujeres. Me había ido de tema, Pablín. Sí. ¿A qué número se comunican igual? Porque tenemos llamados. ¿Sí? Al 2086-5091. Al 2086-5091. Genial. También traje El Adulador, un género comedia. Una comedia que pone en ridículo debilidades y manías que conseguir privilegios en el poder, que ciertamente no son atribuidos a la sociedad del siglo XVIII. Con El Adulador, el italiano Carlo Goldoni se arriesga a tratar asuntos políticos en un desarrollo cómico, cuando se reserva esas cuestiones a la tragedia. Revistar esta pieza desconcertante, anómala, comedia exótica, nunca representada en la Argentina. Hola. Hola, perdón Pablo, lo que pasa que la quería sacar aquí a Barbie. Barbie, mandó un saludo porque obviamente estás laburando desde el espacio cultural. Tenemos llamado telefónico también, bancame un minuto que la quiero sacar a Barbie un minuto. Barbie, mandó un saludo porque... Hola. A ver, hola. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Hola, hola. Bien, ¿vos estás desde el espacio cultural? Sí, acá estamos. Y a una clase de folclore abajo, en un ratito ya, para casa. En un rato para casa. Bueno, beso grande porque tenemos un llamado telefónico, Barbie. Dale, chao, chao, chicos. Adiós. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Susana. Hola. Escucho la voz de una productora, ¿puede ser? Sí, señor. ¿Cómo le va, Emanuel? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Acá a punto de entrar a ver una obra de teatro. Ah, ¡apa! Excelente. Excelente. Que justamente estamos en el bloque de teatro. Llamaste bien. En el momento indicado. Perfecto. ¿Qué obra vas a ver? Ahora voy a ver La Princesa Madame. Hicieron la producción dos alumnos míos. Es la primera producción que hacen. Así que acá acompañándolos. Genial. ¿Dónde están? ¿En qué teatro? Promocionando ahí para ver si alguien los quiere ir a ver. Queda hoy y el domingo que viene, así que apúrense, está en el Espacio Cultural Urbano, Acevedo 460, domingo 21 horas, así que... Sí, conozco Espacio Urbano, los dueños también, y me gustaría, obviamente, tener un segundo lugar, vos conocés el Espacio Cultural, tener un segundo lugar como Espacio Urbano, porque se pueden realizar varias actividades, viste ahí, claro, telas, sí. Es mucho más espacioso, por así decirlo. Sí. Está muy bueno el lugar. Dani, escúchame, vos estás... ¿sabés que te tengo agendada como Dani y vos sos Mariela Muerza? Sí, no sé por qué siempre me decías Dani. Es una locura. Atendé, pero... No. Cuando estaba haciendo el flyer, uno de los diseñadores aquí de Punto Cero, le dije que agreguen Daniela por si acaso. Y estaba tu nombre y apellido igual, ¿viste? No. Comentame un poco qué es lo que haces en la primera obra esta que haces de microteatro con nosotros. ¿Es un monólogo? ¿Algo así?
Es un monólogo, sí, bastante fuerte, porque nunca hice un monólogo para... O sea, sí, te muestras con monólogos, obviamente, pero nunca lo hice hacia nivel comercial. Se llama Centro de Atención al Suicida. Es un monólogo... ¿Eh? Sí, sí, te escucho. Es un monólogo Centro al Suicida. Sí, Centro de Atención al Suicida. Espectacular. Tiene... El texto es cómico, pero a la vez trata un tema muy profundo. Es una mujer que está a punto de suicidarse y llama por teléfono a varios lugares hasta que logra comunicarse con el Centro de Atención al Suicida. Y bueno, ahí después tienen que venir a ver la obra, a ver qué pasa. Bueno, tienen que venir a ver la obra y la verdad tienen que verte a vos arriba del escenario, ya que causás... va a ser espectacular. Sí, lo digo, acá el director te lo dice que va a estar espectacular. ¿Querés nombrar tu productora también? El León Producciones. Genial, el León Producciones. El León Producciones. Que así segura, nos encuentran en Facebook todo. Que seguramente vamos a estar algo ahí coproduciendo con Cargador, seguramente. Seguro, seguro, siempre. Bueno, un beso grande, que esté linda la obra. Gracias por un llamar. Beso. Ya te un vamos beso a... para todos. La semana que viene te tenemos acá, ¿podés venir? La semana que viene voy, prometido. Espectacular, la semana que viene la tenemos aquí a Mariela Muerza. Un abrazo grande. Dale. Un beso. Bueno, seguimos con teatro. ¿Qué más tenemos para recomendar? Sí. Me estás vibrando el celular como loco hoy. Hoy está en las líneas. Lo que pasa es que estamos llegando a los 100 programas, tercera temporada, y estamos como locos. Obviamente le damos mucha prioridad a la producción del equipo Está a Punto, de Mirada de Mujeres, pero Baile Show TV, obviamente, es nuestro... primer programa. ¿Cómo y se le dice? Caballito de batalla se llama. Bueno, pero ¿con qué venimos más de teatro? Sí, un musical traigo. Forever. Ah, bien, lindo. Así, viste, todo variado estoy bien, trayendo. Bien, variado. Forever Young. Es el año 2050. 6 ancianos pasan su día placenteramente en un geriátrico entre ejercicio de rehabilitación, medicinas y gratos recuerdos. Sin embargo, cuando la enfermera se retira, el espíritu del pop y el rock and roll mágicamente toman vida y nuestros queridos mayores deciden resistir el paso del tiempo con un arma secreta imbatible. ¡Qué genial! Marco, la música. La música. Si podemos hacer esto sería genial, porque como Ludmila faltó, hay algunos mensajes que yo ya le dije a Diego que los quería poner cuando volvamos de la canción. Algunos mensajes de audio que dejó la... los oyentes, por así decirlo, porque no pueden... Yo te los estoy enviando ahora a tu celular. Ya están en MP3. Si los podés descargar para la segunda parte del programa, sería espectacular. Buenísimo. Van a estar en el Teatro Picadero los lunes, 20:30, y los martes a la misma hora. Mala mía, Marco, porque era lo primero que tenía que hacer cuando llegara. Pero bueno, me olvidé. Cosas que pasan. Cosas que pasan, cosas del vivo que me voy acordando. ¿A qué número se comunican? Al 2086-5091. Al 2086-5091. Y mensajes de WhatsApp, ¿a dónde dejan? Vamos a sortear, porque están llamando como loco. Vamos a sortear 2 entradas gratis para el estreno de microteatro, obras de microteatro, este ciclo de obras de microteatro, el 26 de octubre a las 22 horas. En caso de que no puedan ese sábado, vienen el otro sábado, el primer sábado de noviembre. Participan por 2 entradas gratis. ¿A qué número? Al 2086-5091. Al 2086-5091. Sí, si al... tenés que mirar el vidrio para verlo, yo creo que si lo digo tantas veces soñaría con el número. Sí, pero lamentablemente no me pasa eso. Yo te digo que... Yo con los números no tengo muy buena memoria. Así que... El 11-61-62-44-40. Pero sí, mi celular lo sé, por lo menos. Está bien, Pablito, por favor. ¿Tenés otra obra más para recomendar? Sí, una bien. Más. De género drama. Los quieren las guachas. Los quieren las guachas. Lo que quieren las guachas. Ah, perdón. Lo que quieren las guachas. Owen es un pibe de barrio humilde que se enamora de Micaela. Me parece, perdón, es muy actual esta. Sí. De lo que quieren la guacha. A ver, busca también, si lo tenés, ponelo de fondo, si puede ser. Le estamos pidiendo mucho a Marco, hecho, la cosa junta. Lo que pasa es que Marco hoy vino... Hoy está, pero es que por eso lo exigimos. Lo que pasa es que quedó manija de radio teatro. Claro. Le pedimos disculpas a la gente, no, lo habíamos adelantado la semana pasada, ya que Barbie la sacamos por teléfono, que no pudo venir, que estaba en el espacio cultural. Gastón está llegando para hacer la conurla de cine y series. No pudimos hacerlo de radio teatro y Marco quería tirar sonido a fondo. Pero bueno, la semana que viene vamos seguramente a hacerlo, ¿sí? Anuncio que dentro de 15 días
La semana que viene, no, la otra, va a estar conduciendo Emiliano Sontela aquí, porque me voy a cerrar ahí con un sponsor a Entre Ríos, ojalá que se dé, seguramente se va a dar. No los nombramos todavía, pero bueno, vamos a estar cerrando algo ahí y le vamos se a va dar, se va a dar. Se va a dar. Le vamos a dar el lugar para que conduzca el capítulo número 93 de la tercera temporada de Baile Show. Un especial encima. Un especial encima. Bueno, ¿con qué tema nos vamos, Pablito? Nos vamos con... ¿Tenés el tema? Si sí, no... lo tengo. Si no seguimos hablando, es... total, no hay problema. Luciano Pereyra, Gracie, te está enamorando de mí. Vamos con esa. Venimos a tirar un detallito. ¿Qué pasa con este tema, Pablo? ¿Te choca mucho Luciano Pereyra? No es que Luciano me choca. Me choca que cambie su estilo para tener más rentabilidad, como muchos de los artistas. Elijan a los artistas que están en nombre y cantan con ellos temas que estilos que no son de ellos. Bueno, pero para algo existe un manager, un representante que le dice, mira, me parece que tenés que arrancar a hacer este género, a poner algún tema para este lado, para que abramos un poco el abanico del público. Sí, pero es para ganar más dinero y en realidad a veces también pierde los antiguos fanáticos. Bueno, me parece que le quedó algo de teatro a Pablo que le había... Sí, porque me quedó uno más. Lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Para mí, esa obra es de eso. ¿Puede ser? Puede ser. Algo es. Algo hay. Es una comedia que pone en ridículo debilidades y manías... Ah, no, esto me fui a otro tema, perdón. No importa, estamos en vivo, 20:56. Sigue ganando 1-0... Vélez y retrocedo al primer tiempo. Pablito, sí, decime qué tiene esta obra, qué es lo que quieren las guachas. Owen es un pibe de barrio humilde que se enamora de Micaela cuando ve en la puerta de su colegio mientras vende medias. Ella, al igual que su ex novio Valentino, pertenece a esa realidad de clase alta donde obtener lo que se desea no suele ser un problema. Cuando el encuentro inesperado finalmente sucede, el exnovio promete vengarse del reciente pareja enamorada. Ambos mundos comienzan a vincularse, el barrio humilde, el barrio cerrado, barrios al fin. Eso hizo que Valentino pueda conocer a Yanni, hermana adolescente de Owen, y por despecho la seduce. Los perjuicios y los sentimientos se confunden, el deseo acerca, pero las diferencias de clases hacen que el destrato y la violencia y la falta de comprensión sean la forma de comunicarse. Bueno, bastante picantita la obra, la verdad que tenemos un gran programa, uno de los mejores programas del año, y vamos con otro tema y volvemos. Sí, pero están en el Teatro Extranjero los jueves. ¿Cuánto vale la entrada? No tengo esa data. Bueno, alrededor de 500 pesos, sí, seguramente. El valor de la entrada. No, pero es teatro más independiente, así que debe estar entre... ¿Este tema? 3.50. ¿Este tiqui 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 tiqui? ¿Cómo es? Tiki tac. Tiki tac, ahí está. Tic tac. Bueno, vamos con ese. ¿Es tu tema favorito? Ah, me parece que sí. Puede ser desde la semana.
vivo, che, 21 horas, seguimos en vivo. Auspicia este bloque Cargador Producciones. Si querés tener tu programa en radio, en televisión, querés tener tu obra de teatro, no sabés cómo producirla, comunicate con Cargador Producciones al 11 23 22 7405 y te van a asesorar para poder realizar tu proyecto artístico. Y lo mismo, si querés ser participante de este programa, querés venir a cantar aquí, querés que te entrevistemos, comunícate con la producción de Baire Show TV al 11 23 22 7405. ¿A qué número se comunican aquí con nosotros, Pablo? Al 2086-5091. Al 2086-5091. Genial. ¿Cómo sigue el partido de Vélez River? Está ganando Vélez. Y ahora metió el segundo gol. Espectacular, espectacular. La verdad que venimos a tiempo. Y la cara de Marcos. Me parece que es la reproducción del anterior, ¿eh? Pasa sí, sí, es el mismo gol de antes, ¿no? Es el mismo gol de antes. Todas las semanas. Te asustaste, Marcos. No lo voy a creer, señor, no, es el mismo gol de antes. Señor o señora, o señores, o señores, no sé cómo se llamaría. Toda la semana le pasa lo mismo. Estoy en el programa, no estoy mirando. Lo importante es que el señor es actor. Sí, y que obviamente siempre está siendo un personaje dentro de lo que sale. Siempre Pablo sale bien, bien parado. Los que no lo conocen siempre hace que se cae. Y a veces la gente que no lo conoce piensa que se cae de verdad, que se lastima, se pero él no se lastima. Una onda Nazareno Motola, ya que ahora, si querés, con el de espectáculos, con el gras de espectáculos, arrancamos a hablar un poquito de lo que fue la semana de espectáculos aquí en la City porteña. Dejó un poco de tela para cortar el Bailando, pero me parece que Marcelo Tinelli ya está cansado de, obviamente, el trajín de todo el año, ¿sí? Y graba lunes y martes los 4 programas de la semana, ¿sí? Y de miércoles a domingos, obviamente, que ni aparece por la productora. Y lo mismo pasó con Beto Casella, que se tomó una semana y está consumiendo. No, está conduciendo Edith Hermida. Parece que los conductores en octubre, septiembre, o la mayoría de las personas también, estaba hablando con mi tío, fanático de Alboy, que él es farmacéutico, el año a veces se hace un poco... Pero antes que eso, te ocupaste el tema de Alboy. Alboy ganó su primer partido. Y tenés una primicia, ya que estamos hablando de Alboy. Exactamente. ¿Querés tirar la primicia para mañana? Tenemos otro llamado telefónico también para mañana en el equipo Está a Punto. ¿A qué persona tenemos mañana en el equipo Está a Punto? A nuestro presidente, al presidente de Alboy. A Claudio... Pensé que ibas a decir Macri. No, pará. No, tampoco apuntamos tan bajo. Muy bien, mirá cómo salió Pablo. A Claudio Salama, actor, director, productor de teatro y presidente de Alboys, sí, que tuvo la victoria. Así que mañana lo van a tener ahí en el equipo Está a Punto, en el programa de Emiliano Sontela. ¿Sí? Atentis con los personajes que se vienen, ¿eh? En el bloque que viene te voy a adelantar a quién vamos a tener en 15 días aquí en Punto Cero, que la verdad que es un personaje muy importante para la radio, tener alguien, bueno, de esa altura, campeón del Mundial 86. Así que después vamos a... Mirá. Sí, no es el Diego, ojo, no es el Diego, pero por ahí anda, es otro. Pablito, otra cosa que pasó en espectáculo, más que nada que Ferdente, parece... Ferdente, ¿sabés quién es Ferdente? Sí, que ahora está en la serie Vía, haciendo de paralítico. Ah, está en la serie Vía. ¿Actúa también Ferdente? Sí. Ah, mira vos. Bueno, está reemplazando a Piquín, ¿sí? Y está bailando con la mujer de Jope. A lo que voy es que Ferdente tuvo algo con un bailarín de Flavio Mendoza y parece que compartieron
bueno, una pareja en común y empezaron a salir los trapitos al aire y obviamente Marcelo venía de acá para allá, quién se había encamado con quién, y en el medio de la escena la tenías a Florencia de la B, que se estaba descostillando, por así decirlo, de la situación. Tinelli cuando escuchó eso, en toda esa noticia, se estaba relamiendo. Dijo, se estaba relamiendo, era su momento. Y lo que adelanto es que tenemos los premios Emmy, ¿sí? Que se están entregando en estos momentos en TNT. Vamos a ir mandando primicias de a poquito. No puedo entrar en el celular. Ahora voy a poder ingresar. Falta la productora Barbie. Mirá, me están respondiendo, no, está laburando en el teatro, me están respondiendo clientes del teatro, ya nos vamos. A las 9 de la noche, dale, comunicale a Barbie si querés subir, porque yo estoy en vivo en radio, milagros, un abrazo. Bueno, sí, son cosas que pasan, hay que atenderles a los clientes al instante, porque si no se van con otro, che. ¿Con qué número se comunican con nosotros? Al 2086-5091, al 2086-5091. 21:06, estamos en vivo y mensaje de WhatsApp, ¿a dónde? Al 11-61-62-44-40. Sí, ¿tenemos los saludos? A ver, saludos. Hola, chicos, mi nombre es Belén, soy de Casanova. Los escucho siempre. El programa está buenísimo, así que saludos. No, gracias a la gente de Casanova. ¿Hay algo más? Hola, ¿qué tal? Sí, les mando un ex saludo a Baires Show TV. Un programa excelente. Y un saludo también a Ludmila, gracias. Bueno, ahí los fans de Ludmila, ahí hay otro más. A ver. Hola, soy Mica de Casanova. Saludos. Bien, ahí los niños también haciendo el aguante, todos los fans de Ludmila ahí mandando mensajitos. Hoy Ludmila no estuvo presente, pero la semana que viene ya la van a tener aquí junto a nosotros. El martes, mírenla en Mirada de Mujeres a Ludmila, ¿sí? Que va a estar co-conduciendo con Alejandra Lescano este programa de interés general dedicado a la mujer, ¿sí? Dedicado a todas las mujeres. Mirada de Mujeres, todos los martes a las 18 horas con Alejandra Lescano y Elisa De Bernardi, que se nos va de vacaciones, va a descansar un poco en su provincia natal, en Córdoba, y la reemplaza Ludmila. Muchas gracias a toda la gente de Isidro Casanova, a la gente de La Paternal, a la gente de Perú que nos manda saludos. Sí, esta es la tercera temporada de Baile Show TV, 92 programas al aire, creo que es 91, hoy lo subí, pero yo hoy tantos números tiramos que se me están yendo la info. ¿Cómo sigue el partido? Ahora sí. Sí, ya empezó el segundo tiempo, están 0-1. 0-1 sigue el partido y le queremos mandar un saludo a Aldo, ¿sí? A la nueva adquisición aquí del espacio cultural, ¿sí? Del cargador cultural. Del espacio cultural. ¿Tenemos algún tema para ir a un relajo? Sí, va de Tini Lalo con Lalo Ebrat, Fresa. Genial, y los semi, bueno, poné los semi, nosotros te vamos a pasar info, pero vos andá poniéndolo. No preguntes nada, tú ya sabes bien lo que vamos. 21:11, auspicia este bloque, Alonso y Asociados. Si vos querés registrar tu marca o patente, te comunicás con Alonso y Asociados al 4383-8940. Si querés registrar tu marca o patente con más de 40 años de asesoramiento, no te dejes engañar, comunícate con Alonso y Asociados. Y también la gente de Florencia Gómez Fotografía, ¿sí? Si vos querés tener tu book de fotos, ¿sí? Querés tener las fotos para tu evento, para tu casamiento, comunicate con Florencia Gómez Fotografía. Te comunicás con ella al 11-3200-8207, ¿sí? Y obviamente mandarles un saludo, ¿sí? A toda la gente de Zona Oeste, que estuvimos festejando el cumpleaños de Sofía, ¿sí? Un besito, prima. Estuvimos, la verdad, comiendo una pata de jamón espectacular. Uy, casi se me cae hablando de la pata de jamón. Que después la van a ver en las redes, la pata de jamón, que fue espectacular. Se viene el cumpleaños de Sofía, un beso grande, prima. Un saludo a toda la familia Gómez. Y se viene el festejo, obviamente, en fin de año. Esto fue algo más familiar.
Así que desde ya se viene con todo el festejo. Y venimos con todo, sumando más sponsor. Mañana tengo una entrevista con una chica que se suma como sponsor para los tres programas. Y el viernes tengo otra cita con otro sponsor que se va a sumar a los tres programas. Si vos querés ser sponsor de cualquiera de los tres programas o los tres programas que produce Cargador Producciones, comunicate con la producción al 11 23 22 7405. 11 23 22 7405. Pablito, me estabas comentando algo de Mirtha Legrand, sí. Porque la verdad que Pablito, muchos espectáculos no... No, así que en realidad lo que hice fue buscarlo por internet, y parece que yo no tenía esa data. Mirtha Legrand cambió de horario y dijo que no fue así por el rating. No es por el rating, sino que porque fue pedido directamente de ella para que el público pueda verla, porque dice que al mediodía no la ven, no la pueden ver porque la gente... Va a laburar o otras cosas. Entonces ella quiere especialmente ese horario, entre 8:30 y 10:30. Bueno, tengo a alguien que está en la cancha de River. ¿Querés salir, mandar por lo menos un mensaje de audio ahí que estás en la cancha? Estamos en vivo y nuestro operador es de River. Obviamente, si querés te saco un toquecito en vivo. Debe ser un quilombo bastante fuerte, pero por lo menos manda un saludo o algo. Es uno... Bueno... Tenemos obviamente gente en todos lados laburando, ya sea en la puerta de un teatro o adentro de la cancha, periodistas y gente entendida del medio. Por suerte venimos cada vez mejor y tenemos el agrado de poder seguir sumando más programas y más programas a Punto Cero, que siempre nos trata de excelente manera. Tengo algo más de espectáculos para redondear esta columna de espectáculos, que obviamente el polaco sigue dejando rastros por todos lados, para dónde va, y para mí entender es como la figura más deseado, ya sea por hombres y por mujeres, de este momento en los medios, ¿sí? Como diría un cantante, ¿qué tendrá el petizo? ¿Qué tendrá el petizo? ¿Sí? Tiene muchos tatuajes, tiene ojos claros, ¿sí? Pero siempre parece que tiene algo ahí abajo que le llama la atención a las mujeres. Será. A los hombres también, ¿no? Y dicen que cuanto más petizo uno, más se la pisa. Sí, y Karina la princesita, que es la ex mujer del polaco, se puso una postura bastante imponente frente a Coach y a diferentes integrantes del Bailando, con Charlotte Caniggia, ¿sí? Se metió directamente, fue, punzó, pegó y Charlotte Caniggia se quedó callada, ¿sí? Porque la criticaron obviamente porque ella utilizaba lo que estoy haciendo yo, bueno, pero ella en la performance, ¿sí? Obviamente cantaba, ¿sí? Para no bailar. Entonces, bueno, obviamente alargaba y le decían que estaba mal. Para mí lo que hace está perfecto, Karina, ¿eh? Está perfecto y encima sale y contesta fuerte, es picante. Para mí puede ser... Es gauchita. Nosotros le decimos en casa la Goldie, que no se enoje nadie, ¿eh? Pero en casa con mi novia le decimos la Goldie porque es picante. Por algo enganchó a Kun Agüero. Enganchó al Kun Agüero también en ese momento y también para llamar la atención. Tiene una muy buena voz y está mejorando mucho como bailarina. Y bueno, para mí puede ser la ganadora del Bailando. Atente ahí, y me parece que ya de espectáculos... Sí, Marco. No, que algo que por ahí... Karina era bailarina de chiquita. Ella estudió baile clásico. Ella hacía ballet cuando era chica. Por eso es que por ahí, tiene buenos dotes para bailar. Bueno, debe tener muy buenos dotes para bailar, si obviamente de chica es fundamental llevar el entrenamiento. A mí me está pasando algo parecido como al Bati, como jugué al fútbol toda la infancia, viste, cancha de 11, futsal. Tengo movimientos y me lesiono los tobillos, es una cosa, pero bueno, es producto del trajín que le he dado en la infancia al fútbol. Vos tenés tobillos frágiles igual, cartilaginosos. Sí,
Sí, se me doblan solo los tobillos. Ah, mira, pero no se te lesionan. Sí, yo iba a apoyar todo mi cuerpo, se lesionan, porque ya tuve varios seguidos. Pablo, ¿a qué número se comunican con nosotros? Al 2086-5091. Al 2086-5091. Quiero tener un llamado telefónico más, ya que está, ya, viste, cuando uno se pone ambicioso, querés más, querés más, querés más. Bueno. ¿Hola? ¿Sí? No era, bueno, está bien. Basta, chicos, ahí apareció Ricardito Ford con todo. ¿Cómo sigue el partido de Vélez, Pablo? Sí. De Vélez, mirá, por no decir de River. Sí, ganando Vélez 1-0. Así que, nada. Lo siento, Marcos, pero bueno, por ahora sigue 1-0. Sigue 1-0. Bueno, la gente sigue mandando saludos. Saludos a todos los chicos del equipo Está a Punto que están pendientes. Y decirles que vamos a estar hasta fines de noviembre los tres programas. Mirada de Mujeres, el equipo Está a Punto y Baires. Hasta fines de noviembre seguimos a fondo. Baires vuelve en abril. No sé cuándo vuelven los otros programas. Baires vuelve en abril, ¿sí? Así que tenemos primicia. Un parate de 4 meses. Ya estoy tirando cuándo volveríamos. Tiramos primicia. La verdad que hoy tiramos bastantes primicias. Estuvo cargado, cargador, el programa de cargador. El programa de Baires estuvo bastante cargado porque... ya te tiramos la primicia de Damián Battaglini, que mañana va a estar a las 5:10 en el equipo Está a Punto. 5:40 va a estar Claudio Salama, el presidente de All Boys. Y el día martes va a estar debutando Ludmila Silva como co-conductora de Alejandra Lescano en Mirada de Mujeres, ya que Elisa de Bernardi está de vacaciones, ¿sí? Estamos tratando de poder producir otro programa más para el año que viene. Algún magazine formal donde se tome mate y se coma medialunas. Hoy obviamente es un programa medio raro porque siempre estamos tomando una cerveza o tomando algo, comiendo algo, y obviamente el programa es bastante informal. Pero bueno, hoy se dio para ir para este lado, siempre vamos para el lado que se nos canta. Siempre hay que renovar también. Siempre hay que renovar. Estamos con resaca. No, estoy con sueño, que es distinto. Resaca no tengo. No, Pablo no tiene. A veces le agarra resaca. Sí, a veces sí, pero hoy no es el caso. Simplemente que dormí poco, nada más. Durmió poco, Pablín. ¿Te parece si vamos a algún tema? ¿Tenés algún tema en la rocola? Oh, sí. ¿Cómo sí, se sí. nota que tiene las canas? Por Dios. Si me estaría escuchando mi sobrino, le mando un beso grande, que vamos, seguramente no me está escuchando, pero. Gigante, Tik y Tok. ¿Cuál era? ¿El de antes? ¿El que me cagaba? Ah, este es TikTok. Este es TikTok. Ok, el anterior era. Estuvo muy bien Marco ahí poniendo qué es lo que quieren las guachas después de esa obra que recomendó Pablito. Bueno, vamos y volvemos con cine y serie. Me lo sacude y dice TikTok. Ella me baila bien pegadita. Está mojadita, se toma un trago y la ropa sola se quita. El humo la pone loquita, dice que va a comerla toda completita. Y que la joda se pique, 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 pique. Cuando el culo repique, pique, 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 pique. Que ando gastando tique, 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 tique. Pa' que me la mastique, tique, 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 tique. Que nadie me prenda la luz. Sigan trayendo botellas. Nadie baje la actitud. Mira esa nalga como hace. Parece que me dice TikTok, TikTok, TikTok. Parece que está borracha. Me gusta cómo mueve esa cacha. Vacila, bebe y fuma pa' tabaco, se agacha. Ese shortcito quiere que lo quite. Estamos ready pa' que la joda se pique, 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 pique. Cuando el culo repique, pique, 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 pique. Que andamos gastando tique, 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 tique. Pa' que me lo mastique, tique, 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 tique. Yeah. Nos viajamos todos pa' lo oscuro. Le gusta tumbarlo contra el muro. No machando ni me apira el humo. Tiene sabor, vamos a ver ese culo. Elegante que lo que. Ella lo baila y hace TikTok, TikTok, TikTok. Parece que me dice TikTok, TikTok, TikTok. Yeah, yeah.
el amante, junto a elegante, con estilo y elegancia, perro. Criterio Music, Bilardo, zurdo, el de la letra picante más. 21 y 22, gol de River, Pablo, ¿es así? Gol de River, empataron 1-1, gol de Nachito Fernández. ¿Cómo está Nacho Fernández? Está afiladísimo. La verdad que es el mejor mediocampista actualmente de la Argentina. Y parece que se lesionó el arquero. Para mi paladar, ¿eh? Se lesionó el arquero Belezar. Fue un cordecito igual, me parece. Medio tibio. Vi un poco de sangre en la jugada. Sí, parece, sí. Fue con todo. Che, feliz día de la primavera a todos nuestros oyentes. A Marco, Pablito, feliz día de la primavera. Muchas gracias, igualmente para vos. En esta época igualmente las flores empiezan un poco a desabastecerse. Pero bueno, en otros ámbitos obviamente las flores abundan, florecen. Ya que obviamente los floristas, cuando más trabajo tienen es el día de la primavera. Sí, porque siempre están los novios que les regalan siempre un ramo de flores y puede ser que se escondan algo detrás del regalo de flores. Siempre escondemos algo detrás de un regalo. Capaz que podemos esconder no algo malo, sino algo bueno. Ay, mirá, sí, obvio. Le regalo esto porque la amo. Dicen que esconden algo. Claro. Siempre hay que a veces guardarse algunas cosas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Te comunican a qué número, Pablito? Al 2086-5091. Al 2086-5091. Genial. ¿Cuántos minutos van del partido? Me parece que River se lo lleva al partido. Se lo lleva por delante. Puede ser. Falta 16 minutos. Igual no me extraña porque Vélez es Vélez. Más pecho fría que Vélez no puede ser. Sí, ser hincha de Vélez. Bueno, ser hincha de Vélez, haber nacido en Vélez y bueno, ser brasilero. Más que ser brasilero, creo que eso no... Sí, pone. No, ponele porque ellos son bastante calientes. Los sí, yo creo que más europeos son más pecho frío. Los brasileros son calientes igual que nosotros. Y bueno, otra cosa que pasó por eso chocamos tanto. Esta semana de la pelota, pero no de la pelota redonda, sino de la pelota ovalada, debutó el rugby en Japón, sí, con una derrota contra Francia. Estuvo cortito el resultado, pero arrancó la selección de Argentina bastante dormida, más sí, dormida que la gente que lo vio, porque jugó a las 4 de la mañana. No tiene mucha suerte en lo que le tocó, porque está Inglaterra, Francia y bastante fuertes en el rugby. Bastante fuertes en el rugby. Y lo peleó bastante a los rivales, ¿viste? Hizo bastante méritos. No se lo pudo llevar porque se desconcentraron, que eso fue el gran problema, la defensa. Y terminó ganando Francia. La verdad que obviamente se le complica el presente a la selección. Va a tener que ganar todo lo que queda hasta ahora. Y obviamente aquí le mandamos el apoyo a todos los que los fueron a ver a Japón, ya que tuvieron muchas horas de viaje para poder ir a ver a la selección. Y obviamente que se han gastado sus pesos para ir a ver la selección. Sí. Seguramente. Pablito, vamos con un tema más y nos vamos a la pausa publicitaria y luego ya volvemos con el final del programa. Auspicia esta parte, ¿sí? Espacio Cultural Microteatro Moreno. Nos vamos con Nelo Pentaquil con Trueno, colaboración de con Trueno. Y 36, seguimos en vivo. Auspicia este bloque Baire Show TV, nos pueden seguir por todas las redes sociales, o sea, auspicia este bloque el mismo programa. Se auto auspicia. Claro. Aquí tenemos a Gastón Campaña, que nos viene a traer la columna de cine y series, como siempre. Gastón, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, ahí estábamos hablando, ya recibimos la primavera, ayer comenzó. Lindo día, ¿eh? Feliz día de la primavera, Gastón, porque no te había dicho feliz día de la primavera. Bueno, tampoco, es como que no te olvides para mi cumpleaños, ahí sí que me va a importar. ¿Cuándo es tu cumpleaños? No, falta todavía, el 20 de noviembre. 20 de noviembre, atentos, agendados. Ya la semana que viene vamos a tener algunos mensajitos de los fans de Gastón,
¿sí? Que van a venir de diferentes lugares. Susana. Capaz que vienen de Salta, ¿qué sabes? Claro. Y ayer fue el cumple de Ludmila. Ayer hizo poda y nos había invitado a nosotros. Sí. Yo no pude ir porque además queda en la loma del Palomar. Yo también no fui por eso. Claro. Y la cuestión es que supuestamente iba a venir hoy para festejar, porque hablamos en privado con Ludmila. Ah, mira. Sí, voy a venir hoy para festejar, pero parece que le agarró la resaca y se quedó directamente a su casa. No. El director de la productora le dijo que no venga. Ajá. Porque como el martes co-conduce Mirada de Mujeres, le dije que venga directamente el martes. Fue un tema de producción, lo mandan fue una decisión de producción, digamos. Claro, yo dije, wow, alta fiesta se habrá mandado, que se quedó en la casa disfrutando la vida. Yo me comuniqué, creo que hoy por la tarde con ella, y estaba limpiando el salón. Sí. Así que, bueno, le deseamos lo mejor. Y espero que haya terminado de limpiar su salón. Que haya limpiado su salón. Bueno, cuando quieras, Marquillo, el graph de cine y series. ¿Querés arrancar con cine? Vamos a empezar con cine. Dale, a ver, genial. Esta película ya se estrenó este jueves en todos los cines aquí en Argentina. Es una película protagonizada por el mismísimo, sí, porque no hay otro, Brad Pitt. Se llama Ad Astra. Sabes que vimos los avances estando en la película que fuimos a ver. La Odisea de los Giles que fueron a ver. Perdón, sí. Perdón, permiso, porque estuvimos hablando de la Odisea de los Giles, la llevamos a Ludmila. Ajá. ¿Sí? Ludmila no pide nada. No quiere. Es bastante, iba a decir barata, iba a quedar feo, pero bueno, dije barata. Es bastante barata para la salida. Económica, sí. Esa es la mejor palabra. Claro. Exacto. Hasta que entre en confianza. La invitamos a ver la Odisea de los Giles, sí, con Pablito. Vino Barbie también. Obviamente Barbie se hizo cargo de el pochoclo, el tarro de pochoclo, si no se lo sacó nadie. No. ¿Sí? No se lo sacó nadie. Pero le voy a dar un verde, sí, un verde a la Odisea de los Giles con las tarjetas de Gastón, porque la verdad fue espectacular. Pablito, también yo le das un verde. Coincido, verde. Es un verde. Un verde, si tendría ese grande, hubiese dicho un verde grande. Un verde flúor también le agregamos. Sí. Ay, estuvo muy buena la película. A mí me encantó. A mí me encantó la película. Recomendadísima, entonces. Sí, según mis viejos que la fueron a ver, les pareció buena, pero prefieren el libro. ¿El libro? Está basado en un libro. Mira vos, eso no tenía ni idea. El autor es el mismo de Papeles al Viento. Y de Los Secretos de tus Ojos. El Secreto de los Ojos, donde actuó Guillermo Francella y también Darín, creo, si no me equivoco, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, y esta película se estrenó ya este jueves, se llama Ad Astra, Hacia las Estrellas, una película de ciencia ficción y un poco de drama, un poco para emocionarse, donde está actuando Brad Pitt y además vuelve al cine Tommy Lee Jones. Y a esa voz que la tarjeta le pones, porque Vicky seguramente está haciendo algo del material. Claro. Vicky de Hielo para Todos. Mira, y trabaja también en Punto Cero aquí. Sí, yo tengo que ser objetivo. Es una tarjeta verde, porque hay muchas críticas que la están avalando que es una buena película. Pero si yo tengo que ser muy subjetivo, le pongo una tarjeta amarilla, porque en realidad es una película. Te voy a contar un poco la sinopsis, cómo se resume. ¿Sí? Brad Pitt va al espacio a buscar a su papá, que se perdió hace mucho porque estaba buscando unos alienígenas. Se trata de astronautas. Su padre era astronauta, se fue al espacio a buscar y después Brad Pitt quiere volver a reencontrarse con su padre. ¿Lo encontrará? Obvio que lo va a encontrar, pero no sé en qué estado. El tema es ese. Es una reconciliación de padre e hijo, pero en otro lugar, en el espacio. No sé por qué me acordé que, Marco, tenías un parentesco con alguien del con el que, espacio. Que mandaron una foto en el grupo de Punto Cero, que tenías un parentesco de hombres con alguien. ¿De Hombres de Negro? ¿Un personaje? No, de Mariano, de ¿Qué es esto de nuevo? Ah, de uno, Tipos Raros. ¿De Tipos Raros? Sí. ¡Qué increíble! Sí. ¡Qué parentesco que tiene! Porque tenemos la barba colorada. Yo igual estoy un poco más pelado. Sí, hoy lo estuvimos Mariano, hablando, sí. Vos lo dijiste en vivo, ¿eh? Vos sí, lo dijiste sí, en vivo, lo estuvimos hablando. Es más, cuando nos sacamos la foto le dije, yo estoy más pelado que vos, esa es la única diferencia. Bueno, ahí dejamos un poquito de color para la comunidad de Punto Cero y combinando los programas que se vienen con todo la... Hoy están los premios Emmy, pero también se vienen los premios Punto Cero. Sí, de todo. Así que en bueno. En Twitter toda la información Vicky dejó para, bueno, todos los oyentes de Punto Cero de los premios... Sí, Emi en Twitter, ahí está, de Hielo para Todos. Bien, listo. Entonces, un azul, yo diría, básicamente. Azul. Una combinación entre verde y amarillo, un azul. No, pero una mezcla, digamos. O sea, para la gente que quiera ir a emocionarse, que quiera ir a reconciliarse con sus deseos, con sus padres, está bueno. Bueno, ponele para vos. Sí, yo también tengo algunas individuales. Porque si yo veo desde que vi el trailer...
Para mí le ponía una roja. Me pareció ridículo el trailer, como lo hacía. Y algunas cosas me pareció totalmente ridículo. Bueno, pero ahora con tus planteos, sí, que de la opinión, te daría una combinación de las tres, de los tres colores. De los tres colores. Sale un negro, básicamente. Porque, claro. En la un paleta, tibio, Pablo. Un tibio. Sí, listo. Claro. Bueno, y ahora pasamos del cine estadounidense, pasamos al cine argentino. Diego Peretti, uno de los simuladores de la gran pantalla de Argentina. Ya sé la película que vas a nombrar. Iniciales CG, sí, obviamente. Vamos que a mandarle cartelera. Un saludo a Alberto Leiva, Peleco, que es de la productora que estuvo ahí haciendo una escena. Un beso grande, Peleco, que la verdad que estás espectacular en la película. Bien, ¿de qué se trata? Diego Peretti encarna a un personaje que se llama Sergio Garcés. Sergio Garcés es un actor frustrado, que lamentablemente no tiene un trabajo como actor principal, siempre está trabajando como extra, y después como protagónico, pero en cine porno. Además, tiene un amorío que lo tiene, pero por tenerlo, no es el amorío que le hubiese gustado tener, y además realizó un crimen sin querer. Queriendo, entre paréntesis, como diría el chavo. A mí me llamó la atención la gráfica, parece Scarface. Sí, está muy buena. Capaz que está llevado a que la gente piense que va para ese lado la película. ¿Es así, Gati? Sí, es una mezcla entre drama y comedia. No sé si tan al estilo Scarface, pero está interesante para ir a ver. Además, es una coproducción entre Estados Unidos y Argentina. Una de las actrices se llama Julia Nicholson y después está Malena Sánchez, también como protagonista de esta película. Sí, que aclaro, es la hija de Jack Nicholson. Sí. Seguramente debe estar metido. Buen dato, ¿eh? Debe estar metido underground en esto, ya que obviamente vendió la productora de Estados Unidos. Eso, la verdad, ¿sí? Que no tengo respuesta. Vamos a googlear. Vamos a analizarlo seguramente para el bloque que viene y ya le mandamos la info. Bien, estas dos películas, entonces. Yo también le pongo una tarjeta amarilla, digamos. Ahí dice el ESG. No, por Diego Peretti yo le sumo, ¿viste? Yo le voy a sumar por uno de los actores de la productora que está ahí en la película y por Peretti por también. Por Peretti, que es un grosso. Le ponemos verde aquí. Yo le pongo verde porque me interesa la sinopsis y me parece que los actores que están trabajando son buenos. Bien. No pasa? Obstante, ahora me acuerdo, no obstante los pensamientos del actor, que bastante rayado el que nombré recién. Le mandamos un beso. Pero ¿Peretti? No, el que había nombrado antes. ¿Porque se puede decir al aire o no? No, dejémosla, dale. Bueno, listo. Hizo en películas y queda una película más que es, esto sí, que yo la recomiendo más porque soy fanático de Stephen King. Esta vez el 4 de octubre Netflix saca la versión En la hierba alta bajo la dirección de Vincenzo Natali. Viste que Stephen King te hace terror con cualquier cosa, con una cuchara, con una habitación, con lo que sea. Bueno, y esta vez En la hierba alta, ¿de qué se trata? Dos hermanos, se llama Becky y Cal, y escuchan un niño... ¿Qué pasó? Perdóname, Pablito, ¿qué pasó? Después voy a volver a hablar. Penal, sí. Penal para Vélez y lo convirtió. Así que está ganando 2-1. Lo siento, Marquitos. Pobre Marco, bueno, 2-1 y... A ver, ¿qué dije? Ahora voy a decir pruebas a ustedes, a ver. Estabas saliendo de la película de Peretti, ajá, ¿sí? Hacia otro nuevo... ¿Qué película? Destino, no, en la película no la vale escuché leer, porque... No, te entiendo la letra tampoco. No, nadie me entiende mi letra. De Spielberg había hecho algo. Stephen King. Bueno, es verdad, dijo gracias Pablo. Vos dijiste algo y ya me hice acordar. Stephen King dijo que es uno de tus... Bueno, ¿sos fan de Stephen King? No sé si fans, pero me gusta bastante. Bueno, Stephen King, bueno, el 4 de octubre Netflix lanza esta película que se llama En la hierba alta bajo la dirección de Vincenzo Natali, que ya tiene un repertorio bastante grande en el mundo del terror y del horror. ¿De qué se trata esta película, En la hierba alta? Son dos hermanos que se llama Becky y Cole y justamente escuchan en un pastizal, así son hierbas altas, pastizales altos, que un niño está llorando. Entonces ellos, viste, bien valiente, se adentran en ese lugar y se pierden. Entre ellos dos se pierden y después empiezan a aparecer nuevos personajes. Es una serie de terror y horror que se estrena el 4 de octubre, una película que se estrena el 4 de octubre en Netflix. Está buena, muy buena. Genial. Bueno, el 4 de octubre seguramente la esté pudiendo ver. Esa sí la voy a ver en Netflix. ¿Sí? Esa sí la voy a ver, así que la voy a descargar de algún lugar. No se hace esto, pero sí. Bueno, el 21:46, ¿a qué número se comunican con nosotros? Y venimos con series ya para el bloque que viene. 5091. Al 2086-5091.
Genial, ¿y mensajes de WhatsApp a dónde? Al 11-61-62-44-40. Ah, este es el tuyo, Pablo. Si querés que salga algún mensaje de WhatsApp de los que mandaron, ajá, o gente, lo que vos quieras, sacamos todo al aire. Estamos tratando de hacer mucha más interacción entre los oyentes, que la gente quiere participar del programa. Es que sí, obvio. Y a veces, obviamente... Y siempre están escribiendo en la fanpage, el video en transmisión, así que cualquier mensajito ahí se aparece. Cualquier mensaje, le regalamos dos entradas para el estreno de las obras de microteatro. El ciclo de microteatro, que las entradas van a estar $300 cada una, y vos vas a ver 5 obras de microteatro pagando una sola entrada, todos los sábados a las 22 horas, obras de microteatro con muchos artistas. Vos participás por 2 entradas gratis. Ya tuvimos bastantes llamados telefónicos hoy. Esperemos que hasta que termine el programa, ponele que seguimos hasta 10:05, que hoy arrancamos y 5, tengo fe de que tengamos un llamado telefónico más. Sí, va a haber llamado. Yo tengo fe. ¿Tenemos más series? Sí, tengo una serie. ¿Tenés una serie para recomendar? Bueno, vamos con un tema tranquilo y después venimos con series tranquilo. Vamos, quizás de RZA Music, Sek, Dalex, Justin Quiles y Wisin, entre otros. Entre otros, porque son una banda, como son veníamos muchísimo. Diciendo. Cada vez se asocian más, los managers los ponen juntos. ¿Qué va a ser? Como yo te pensé, fue que yo me acordé que... ...21:52, estábamos en vivo, ¿no? Ah, bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se llama el partido? Recién le habían dado un penal a River y lo erró. Erró un penal River. Va, en realidad lo atajó el arquero. Nacho González, ¿no? Me parece que erró Nacho González, zapa la papa, En realidad no lo erró. Lo atajó el arquero, se lo adivinó el arquero. Fue muy bien. A ver si me parece que fue la... ¡Ah, qué pelota que sacó el arquero! ¡Por favor, qué penal! ¡Qué bocha que sacó el arquero! Bueno, nos volvemos con la serie porque Gastón, obviamente, la pelota le importa un bledo. Sí. ¿Qué tenemos de serie para recomendar? Bueno, una de las series, ya que estamos con la parte de animación, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si ustedes se habrán acordado, pero existía un videojuego en la época de los 80 y 90 que se llamaba... ¡Hadouken! ¿Qué? ¡Hadouken! No. La época de los 80 y 90 que se llamaba ¿En qué parte del mundo está Carmen Sandiego? Ah, yo sabés que lo que creo que ya sé cómo vas a recomendar. Sí. Yo la vi. La serie Carmen Sandiego, claro, justamente. Es, bueno, Netflix, viste que ahora está recopilando producciones, cosas del vintage de los 80, 90. Y esta vez, ahora se lanza la temporada número 2 de Carmen Sandiego. ¿Viene la segunda? Sí, viene la segunda temporada en estas 2 semanas. En estas 2 genial. Semanas. No tenía ni idea. Mirá que yo reviso el catálogo y no había visto nada. Sí, Carmen Sandiego, la 2. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, vos ya la viste, que es justamente perseguir a una criminal. Que es una, en realidad, una casa fortuna que con eso, que todo lo que roba ayuda a los más necesitados. En realidad es una serie para enseñar en algún punto geografía, historia y muchos más. Sí. Está bueno, es un buen... En los videojuegos, bueno, justamente también. Te enseñaba y en la serie también es para chicos. Y la segunda temporada va a contar, también va a ahondar mucho más en por qué ella se volvió criminal de esa manera. Así criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Siempre me meto para decir alguna boludez. No, weón, pero está bien, todo aporta. Para llenar los baches y los minutos, genial. Estábamos hablando de... Se cayó Homero. Bueno, por así favor. Que esta serie... ¿Cuánto no le dieron cerveza hoy? Pobrecito. O le dieron mucha también, por eso se cayó. Esta serie de Carmen Sandiego, la segunda temporada, la vamos a ver dentro de poco en Netflix. Y yo me quedo una duda, ¿es argentina Carmen Sandiego? Porque estuve leyendo por ahí que supuestamente dice que es... Supuestamente, pero no se sabe muy bien igual su origen. De hecho, justamente es parte de su misterio. Ajá, bueno, porque hay muchas especulaciones, muchos comentarios que dicen que es argentina. Sí. Así que, lo que sí estaría esperando, porque supongo que si tiene éxito, ya creo que con la primera temporada... De hecho, lo que dicen que es de Buenos Aires. De Buenos Aires. Siempre de Buenos Aires. Sí. Para los extranjeros. Re anti Buenos Aires, chavos. No, para los extranjeros, Buenos Aires es la capital, eso es obvio. Pero bueno, lo que si le va bien a Carmen Sandiego de esta segunda temporada, quizás en un 2021 puedan hacer un
con personajes reales. Una película con personajes reales. Y vamos a ver quién interpretará a Carmen Sandiego. Es una chica sexy y saludos muy habilidosa. A la gente de San Martín que viene mandando mensajes también. Porque la idea es tratar de ojalá que sea pelirroja. Estaría bueno que sea pelirroja. Ah, y ahí viene justamente lo que hablamos la semana pasada. Exactamente. Que van a empezar a dominar los pelirrojos. ¿Viste cómo me acuerdo? Tenemos algo animado también, la segunda serie. La segunda no. Temporada. La segunda temporada de otra serie que está haciendo Matt Groening, ¿puede ser? Sí, Desencanto. Mira, Desencanto en Netflix. Lo tenés a Matt Groening, me parece. Sí, obvio. Es el creador de nuestro San Expedito. Exactamente, el creador de Los Simpsons y de Futurama saca por segunda vez Desencanto o Desencantados o algo por el estilo. La verdad, a mí no me atrajo un carajo el primer capítulo. No te gustó a mí nada. Tampoco. Punto para abajo, punto para abajo. Espera. Antes de poner la tarjeta, ¿por qué no te agradó nada? Porque hay que dar argumentos para saber si está hay bueno. Que dar argumentos. Me pareció un poco infantil y no causó esa gracia que uno esperaba, esa risa en cada gag de cada personaje. No apareció, ni tampoco una trama que me haya dicho, bueno, me quedo con este personaje que quiero ver qué le pasa más adelante. No ocurrió con ninguno. No te gustó. Pero igualmente esperé 12 minutos. No terminé de ver todo el capítulo, ¿eh? Capaz que lo tengo que terminar de ver. ¿La mitad? La mitad. Más o menos. Tarjeta roja. Tarjeta roja. Igual. Tarjeta roja le sacó. Tarjeta roja le sacó. Lo expulsó. Vos, Pablo, dijiste que estamos te parecía viejos, que era medio burda la película, la serie. Bueno, yo no me pareció tan infantil. Lo que me pareció es burda. El chiste fácil, el chiste escatológico fácil. ¡Cacaroto! El chiste fácil escatológico y la verdad que poca gracia. Sí. Para mí. Algo parecido a Padre de Familia, América. Sí, no, pero Padre de Familia y Americana son muy escatológicos, pero, pero tienen alguna que otra inteligencia en cuanto a cómo tiran los chistes. En cambio, en esta no me pareció. No sé, para mí es un gran fallido de Mario. Para mí le pongo una roja clave. Bueno, buenísimo. Entonces, le puedo. Ya estaba listo. Desencanto 2. Desencanto 2 me parece que no. Un desencanto. Es un desencanto. Un desencanto para los dos. No, no tuvo rating. Acá. ¿Con qué número se comunican, Pablo? Al 2086-5091. Al 2086-5091. Puede ser que haya algo para el final, pero capaz que no. Igualmente nosotros pedimos mucho. Hola, ya Susana. Tuvimos mucho. Pero siempre queremos un poquito más, ya que este programa lo hacemos con mucho amor para ustedes, tratar de entretenerlos, de que terminen la semana de la mejor manera, con una sonrisa. Tenemos nuestro canal de YouTube que nos pueden buscar. Antes que nada, perdón, sí. Terminó el partido, me parece, ganó Vélez. Ganó Vélez 2-1. Nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, Baire Show TV Online, donde están los programas de este año aquí y los programas que hacíamos en televisión hace 2 años. La calidad capaz no era mejor, pero me parece que el formato es de exportación. Así que, obviamente, si vos sos productor y querés que mandar el programa a algún lugar televisivo, comunicate al 11-23-22-7405, 11-23-22-7405, ya te vas a comunicar con la producción de Cargador. Vamos con un tema más, o mejor vamos a redondear, vamos a utilizar estos 5 minutos para decir las redes sociales de cada uno. ¿Querés decir tus redes? Sí, Gastón-Campaña. Gastón-Campaña, Pablo. Sencillo. El mío es Pablo Negroto. Con doble T. Genial. En tanto en Instagram como en Facebook. ¿Y Marco? Y yo, mi Instagram es @paisitoRC. Genial. Mi Instagram es @emanuel.alonsook. Sí, me interesa que sigan a Microteatro Moreno, @microteatromoreno. Este espacio cultural que cada vez contamos con más gente, con más eventos, con más actividades. ¿Sí? Cuenta con una sala, como siempre digo, apta para 100 personas, una sala de teatro. Y arriba tenemos diferentes salas y espacios para poder participar de música, de danza, de teatro. Y se vienen unos estrenos con todo para 2020. Ojalá que en momento podamos hacer alguna función
en 2019, pero si no, se viene en momento y cincuentonas con todo en el espacio cultural Microteatro Moreno. Si vos querés tener tu obra de teatro ahí, comunicate con la producción del Microteatro Moreno. Y lo mismo si querés realizar un casamiento, una fiesta de 15, un bautismo, lo que quieras. Sumamos la mesa de ping-pong ya. Así que seguramente... Sí, ya tenemos mesa de ping-pong. Sí, me había olvidado. Cuando vos quieras jugar, jugamos. Porque vos estuviste... él estuvo ayudando, aparte, estuvo cuando lijando, pintamos un escenario. Para lijar, claro. Ah, es verdad. Claro. Él estuvo haciendo su aporte y... ya se viene el metegol también. El pool capaz que nos va a hacer esperar un poquito, pero el metegol va a venir en breve. Un tejo estaría bueno, no sé si es pedir mucho. Un tejo. Un tejo el, para meter la... Siempre jugamos al tejo cuando vamos al abasto. No, pero igual, claro, ese tejo. No, el otro tejo. No. Porque el otro tejo es el tejo. Claro, no, sí, no el de la playa. Está el tejo y el tejo. Lo que pasa es que tiene que tener ese aire, viste, que si no tiene el aire no se mueve el tejo. Sí, sí. Sí. Una cancha de bochas también te puedes poner. Sí, bueno, ya es mucho. Vas a jubilado. No sé si sería tan rentable una cancha de bochas. Yo voy, sí, para jubilados, sí. Yo voy a jugar. Sí, vos vas a jugar. Yo te veo jugando a la bocha. Bueno, a mí me gusta jugar a las bochas. De mi mamá, en el cumpleaños de mi mamá fuimos a un campo donde tenía una cancha de bochas y jugamos todo. La gente grande da plata. La gente mayor, para mí, es la gente más fiel y la que da más plata. Así que para vos, que sos Don Cangrejo de Bob Esponja, yo te digo, o sea, te recomiendo eso, yo campo de bocha. Yo creo que la gente grande, obviamente, que da más dinero, entre un rango etario de los 40 a los 60 años. No sé si 40, ¿no? Perdón, ¿no? Pero... ¿Más? Perdón. ¿De 50 a 70? Más de 50, 60, por ahí. Porque no saben para dónde gastar. Y además la gente grande es fiel. Es como, son como los niños. Los niños chiquititos, no los adolescentes. No te cambian. Si te eligen una vez, ya está. Y es verdad. Y algo que, ya para redondear, algo que es muy parecido entre los niños y los grandes, sí, es que primero... Nosotros somos hijos de nuestros padres y luego nuestros padres terminan siendo hijos nuestros. Claro. ¿Por qué? Porque cuando son viejos, obviamente hay que acercarle la chata, darle de comer. Lo que mi vieja me dice, yo te enseñé a comer a vos, sí, pero yo después te iba a tener que dar de comer en la boca. Bueno, pero tampoco tenemos que pensar que eso tiene que suceder. Lamentablemente en ciertas personas mayores sí sucede, pero eso creo que la mentalidad de las personas tendría que ir cambiando y diciendo que no significa que seas viejo, vas a estar postrado y mirando ya el ocaso de llegar. No, pero que en algún momento vas a estar en una cama. Sí, obviamente, sí, obviamente atender a nuestra familia. La idea es el mensaje que puedan atender a las familias. ¿Sí? Siempre hay que estar presente y nunca olvidarse de ellos. Y por favor, porque te digan todo. Para cerrar el programa, hubo... Basta, chicos. Fuera de joda. Hubo tres o cuatro asesinatos esta semana de mujeres. Por favor, lo dijeron en Mirada de Mujeres. Casos totalmente descabellados, por favor. Si tienen violencia de género, comuníquense al 144. Como siempre decimos, es importante tratar de hablar antes de resolver un inconveniente, antes de cuando ya sea problema. ¿Sí? Tengamos concientización en eso. ¿Sí? Como siempre, les agradecemos a toda la gente de Punto Cero. Mañana tienen a Damián Battaglini, sí, el 10 de Argentino Junior, y al presidente Albois en el equipo Está a Punto. Y Mirada de Mujeres el día martes a las 6 de la tarde. Nos vemos cuando nos vemos.